Evidenciada en las últimas horas, la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones en el departamento de Atlántida, logró liberar a un señor de 74 años de edad, el cual estaban pidiendo 3 millones de lempiras por su liberación. Gracias a trabajos de inteligencia, seguimiento y vigilancia que ejecutó la unidad antisecuestro de la DPI, se logró ubicar a este señor, el cual lo tenían en un lugar, en una casa. La Policía Nacional ya presentó a este septuagenario. Él cuenta con 74 años, originario y residente en esta zona atlántica del país. Y lo positivo de esto es que se logró ubicar y se logró recuperar de manera sana y salva. Ya él está con sus familiares y de igual manera es importante aquí mencionar que todas las denuncias que se han interpuesto a la Dirección Policial de Investigaciones se han logrado ejecutar sin pagar ni un tan solo lempira. Todas las denuncias por secuestro, la Policía Nacional a través de la unidad antisecuestro ha logrado ejecutar de manera pronta y, como le repito, sin necesidad de pagar ni un tan solo lempira. Son más de 15 casos que la Policía Nacional desde el 2021 al 2022 ha realizado de estas operaciones de antisecuestro, de liberación de personas que se han reportado a nivel nacional y que la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, los ha ejecutado de manera eficiente.